encuentra el día de hoy. La verdad, hace poco andaba viendo NXT y me di cuenta de el gran trabajo que está haciendo Santos Escobar. Y pensé, ¿qué otros luchadores mexicanos deberían ir a WWE? Y decidí hacer este video. Ay, WWE. Sin importar lo que pensemos, una cosa segura, es la mayor empresa de lucha libre a nivel mundial. Y aunque sabemos bien qué tipo de luchador le gustan a Vince, la verdad es que tampoco podemos tapar el sol. Hay muchos mexicanos que han ido y han hecho un gran trabajo, y muchos que deberían ir. ¿Cómo es posible que quieras que luchadores mexicanos vayan a limosnear a Estados Unidos? ¡Malinchista! Creo que toca aclarar. Yo no soy un fan del wrestling, ¿ok? Sí, es cierto, veo NXT, me gusta ver All Elite, a veces veo Impact, pero no es algo que yo consuma regularmente. A veces solo veo los resultados y ya. Pero la verdad es que creo que estos luchadores perfectamente podrían ir y romperla en Estados Unidos o simplemente presentar algo interesante en WWE. Y es eso, ¿ok? No busco otra cosa más que entregar esta pequeña visión. Además, yo no sé exactamente cómo funciona la mente Vince McMahon ni la genialidad que es WWE para ver quiénes contratan medio. Me hago una idea por las contrataciones que hace, pero es simple y sencillamente eso. Yo no tengo la verdad absoluta y esos son solo 15 luchadores que yo quisiera ir y ver en WWE. Dicho esto, y esperemos que no se enojen las viudas de Canek, vamos a darle. Abrimos el top con Rey Horus. No vamos a engañarnos. WWE busca desde cuando alguien que suceda a Rey Misterio. Y quién mejor que alguien de su misma familia. Y aunque está Dominic, la verdad es que hace falta alguien con una máscara. Alguien con la gracia, la espectacularidad que caracterizaba al 619. Y la verdad creo que Rey Horus está que ni pintado para ese puesto. WWE, el día que lo voltee a ver, va a notar que tienen un diamante perfecto para añadir a su roster. Puesto 11. Hijo de Dr. Wagner. La verdad es que este luchador ya empezó a cosechar triunfos en el extranjero, sobre todo en Japón. Y personalmente creo que WWE debería tomar más en cuenta a luchadores corpulentos, como este gran prospecto a leyenda. La verdad es que el hijo de Dr. Wagner me encanta, tanto su porte como su técnica. Solo hace falta un poco de micrófono y ya sería la viva imagen de su padre. Y personalmente creo que en WWE siento que le sacarán el provecho necesario. Con o sin máscara, este luchador pinta para grandes cosas. Puesto 10. Ares. El King Strange merece ir a WWE. Tiene un personaje bizarro, único, un estilo que mezcla el Strong Style con lucha aérea. Es magnífico. MLW empieza a ver todo el potencial que tiene. Y personalmente creo que en WWE es el reemplazo perfecto para Bray Wyatt. La verdad, es un luchador que la WWE no puede negarse a fichar. Y personalmente creo que si lo llegan a hacer, tendrán miles de oportunidades para propulsarlo. 9. Dinastía. Quizás este es el puesto más extraño para algunos y un luchador que muy poca gente ubica o recuerda. Pero la verdad es que si el Torito pudo estar en WWE, Dinastía perfectamente puede entrar. Un luchador único, acrobático. Sin lugar a duda, su estatura no es ningún problema. Él te hace mil maniobras y te monta una lucha completa con pesos cruceros si quieres. Y perfectamente lo pueden propulsar con eso en mente, como un pequeño que mata gigantes, como en su momento fue Rey Misterio. Es solo cuestión de que tengan un poco de imaginación con él. Puesto 8. DMT Azul. Ese porte, esa imagen, ese carácter, esa técnica, la verdad es que tiene todos los elementos que en su momento caracterizó al patrón. Y todo lo que viene haciendo, con las leyendas que está haciendo frente y a quienes está buscando, la verdad es que este luchador tiene todo para estar con o sin máscara en WWE. La verdad creo que el día que llegue, o si es que llega, no le va a costar aclimatarse. Al contrario, siento que él va a poner orden en esa empresa. Ahora vamos con Aramis, un luchador que personalmente creo que AAA está desaprovechando. MLW ya empezó a ver el potencial que tiene. Y aunque no lo ponen tanto, la verdad es que cuando lo llegan a poner la gente se vuelve loca.
es un luchador con mecánicas únicas, movidas que jamás volverás a ver con otro luchador, están presentes aquí con él. Y WWE le encanta eso. Y su estilo, su máscara, todo, dicta que él podría ser ese reemplazo que buscan con tanta desesperación a Rey Mysterio, pero buscando su propia esencia. 6. Hijo del Espectro Jr. Actualmente el hijo del Espectro Jr. está pasando por disputas legales por el nombre. Y qué mejor para olvidar todo eso que una temporada en el extranjero. Japón es la primera opción, pero obviamente una temporada en WWE catapultaría a este luchador a más allá de lo que podemos imaginar. Y perfectamente con un nuevo personaje, como le pasó al patrón, podríamos olvidarnos de esa imagen de Espectro Jr. por un momento y pasar la antorcha a un luchador que no necesita un nombre tan quemado como el de Espectro para poder sobresalir. Puesto 5. Cuatrero. La verdad es que quería meter un Dinamita, pero no sabía si meter al carismático Forastero, al implacable Sansón, así que decidí meter al rudazo Cuatrero. La verdad es que es un luchador que WWE debería aprovechar. Tiene todo el porte y el estilo que tendría quizás un Humberto Carrillo, un Santos Escobar actualmente. Es el que más triunfos en solitario ha tenido de los tres hermanos. Y la verdad, creo que con o sin el personaje de Sansón, la verdad rompería perfectamente en WWE, sobre todo en NXT. Los Chávez, sin lugar a duda, ellos tenían que estar en este top. ¿Y bien? ¿No va a decir nada? Nada de que son serios y estables, de que cómo dejarían la catedral de la lucha libre para ir con WWE. ¿En serio? ¿No va a decir usted nada? No, la verdad no, que se los lleven. A mí nunca me han gustado esos dos pelos de muñeca. Bueno, eso fue raro. Como sea, quien ha visto el Consejo Mundial se ha dado cuenta de que esos luchadores gritan a todas luces WWE, ¿sí? Tienen ese temple tan característico que le dan a los mexicanos en esa empresa. Y la verdad es que malos luchadores no son. Se pueden llevar a uno, al otro, o perfectamente a los dos. Y armar una dupla tipo Lotarios, o agruparlos con ellos, o no sé. Tienen tanto material con ellos dos. 3. El hijo del vikingo. Actualmente Triple ha dado cuenta de que este luchador va para largo. Va para grandes cosas, ya es megacampeón, ya defendió su megacampeonato contra alguien como John Morrison. ¿Y ustedes creen que WWE no se fija de todo eso? Estoy seguro de que tarde o temprano lo van a fichar. Y si él ya aparece actualmente en Impact, va a aparecer en All Elite, genuinamente, en algún momento pisará WWE. Y ese día conoceremos a alguien que sin máscara podrá igualar o incluso superar a Rey Mysterio. El jefe Daga. Y honestamente, me tardé en mencionarlo ya. Honestamente, a mí siempre se me ha hecho como la fusión de Wade Barrett y El Patrón. Y personalmente, creo que lo que no pudieron hacer con ellos dos, perfectamente lo podían hacer con Daga. Y lo digo en serio. Daga tiene tantísimo potencial para una empresa como WWE, como un auténtico heel, un auténtico rudo. Me recuerda a veces mucho a Eddie Guerrero y quizás una faceta de ese estilo en WWE sería algo interesante, no solo para su carrera, sino para refrescar un poco el cómo tienen a los latinos en esa empresa. Y qué mejor que el jefe Daga para realizar esta labor. Y el luchador mexicano que más merece ir a WWE es Pentagón Jr. Pero, ¿y qué pasa con Fénix, señor Chino Hierro? ¿Se olvidó de él? Personalmente creo que ya no es necesario que los Lucha Brothers estén juntos. Ya lograron lo que debían lograr. Absolutamente todo lo que podían lograr como dupla lo hicieron. Si al caso el Dream Match de CM Punk y Daniel Bryan son contra ellos, pero nada más. No se me ocurre qué otra cosa puedan hacer. Y ni como el Triángulo de la Muerte podrían lograr algo más apantallante en tercias que cualquier otra cosa que hayan logrado como dupla. Así que personalmente, solo creo que, no lo sé, es hora de que Penta se convierta en un rudazo, en un verdadero heel, y Fénix en un verdadero técnico, ¿sí? Penta tiene un potencial enorme. No me agrada el personaje, pero sinceramente, tiene calidad, tiene micrófono, tiene algo que hace que los estadounidenses lo quieran, y ya incluso enfrentó a CM Punk y otras leyendas en All Elite.
Actualmente Ole Liz está confiando mucho en él. Ya lo renombró como Penta Oscuro. Algo me dice que incluso perderá la máscara en AAA para que ya pueda estar más tiempo de lleno allí. Pero sin duda alguna, algo que no se puede permitir ese luchador es no pisar WWE. Bueno, ¿qué les ha parecido el video? ¿Les gustó? ¿Qué otros luchadores creen que deberían ir a WWE? ¿Me odian porque yo toco una empresa gringa? Díganlo en la caja de comentarios. Antes de despedirnos, Jenny, ¿a quiénes les mandamos saludos? A Lola, les mandamos un saludo a Ricardo Nita, señor del bigote Brian, Alexis y la dísima Renata Vega. Se ganaron todos un chocotorro. Gracias, Jenny. Si quieres que Jenny y yo te saludemos, por favor, deja un comentario y si nos gusta y es ingenioso, no solo aparecerá en el video, sino también recibirá nuestro saludo. Así que, sin más para añadir, recuerden que yo soy solo un loco de internet más y me pueden llamar Chino Hero. Bye. ¡Síganme en Instagram, que tengo Instagram! Muchas gracias por ver este video, chicos. De verdad, me ha sorprendido el gran apoyo que recibe este canal. Y yo quiero seguir. ¡Sigamos! ¡Llegamos a los 1000! Y hagamos el Mega Iceberg de la lucha libre. No se les olvide. 1000 suscriptores para el Mega Iceberg. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Ah! ¡Y síganme en Instagram, por favor!